En la tarde noche del martes 26 de enero en el Consejo Municipal se llevó a cabo la última sesión de clausura de sesiones. En el orden del día se incluyó la lectura del fallo que tutela los derechos de dos ciudadanos que participan en el concurso de cargo a personero de San Gil. El concejal Alexis Tibauiza se pronunció en torno al tema. Eh, además dentro de este fallo también se ordena a, a la mesa directiva, al presidente del Consejo Municipal, eh, acatar. La recusación que le fue formulada por uno de los participantes al concurso de selección de personero y tiene que apartarse del proceso por un conflicto de intereses, eh, lo que le acarrea a él, pues, apartarse del proceso de selección de personero, nombrar un presidente ad hoc, el cual ayer se designó, que es el, vicepresident, el segundo vicepresidente, el concejal Burgos. Y bueno, pues para todos los temas que tienen que ver, que ver con personería, él actuará como presidente del Consejo Municipal. Agrega que el fallo contempla dejar sin efecto dos resoluciones de la mesa directiva, donde se habla de nulidad de pruebas y del proceso, además de ordenar continuidad de ese mismo. Eh, al cual, pues a la fecha, le resta solamente eh, la entrevista en plenaria del Consejo Municipal la cual corresponde a 10 puntos dentro de, el, dentro de la puntuación que se tiene prevista dentro de, en, el, en, el, en el formato de, de elección de convocatoria. Por tal razón, el presidente ad hoc electo comunicará al juzgado sobre el acatamiento del fallo y la convocatoria. Que se entreguen las fechas para la realización de la entrevista a los opcionados a ocupar el cargo de personero. Y que a este proceso se realice eh, en el término a distancia, eh, lo más pronto posible. El concejal Tibavisa Díaz dijo que el personero debe ser seleccionado, elegido y posesionado el primero de marzo, e indicó que si no se hubiese accedido a la determinación judicial, podrían haberse presentado daños y perjuicios susceptibles a demandas al municipio en deterioro del erario público, es decir, pagar las demandas. Por eso se celebra el fallo, insistió el concejal.